Estimados abogados, vamos a ver en esta unidad los siguientes puntos. El concubinato, la sociedad de convivencia, continuaremos con la filiación, la adopción y vamos a hablar de forma muy general del trámite de la adopción nacional y el trámite de la adopción internacional. ¿Les parece bien? ¿Listos para iniciar, compañeros? Muy bien. Mi estimado licenciado Joen, creo que le están haciendo una pregunta en relación a si nos puede proporcionar su número, porque imagino que a lo mejor en algunos puntos se quieren poner de acuerdo con usted. Entonces, por favor, por sí. Este, se los vas a anotar en chat, ¿verdad, licenciado? Sí, está. Ok. Se voy puede escribir. Gracias. Ok, okay. y licenciado Joen va a colocar su número para que estén en contacto con él, ¿sale? Muy bien, chéquelo en el chat, por favor. Empezamos entonces con el concubinato. ¿Listos? Ok. Decimos unión, entre comillas, ¿eh? Entre un hombre y una mujer. Entre ellos no hay impedimentos para contraer matrimonio. ¿Sale? Hay, han vivido de forma permanente por un periodo de dos años o antes si hay un hijo en común. ¿Sale? Vamos a verificar que tienen derechos y obligaciones como si se tratase de un matrimonio. Los efectos que existen entre los concubinos es el tema de alimentos, la participación en la sucesión hay una presunción de paternidad de los hijos que se conciban durante el concubinato y además los concubinos tienen la posibilidad de realizar el trámite de adopción. Bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que considerar el concubinato entre un hombre y una mujer es hasta cierto punto discriminación. Y en esta consideración, la Corte ha considerado el concubinato de personas del mismo sexo. Bien, compañeros, aunque muchos códigos civiles aún no lo hayan establecido. Bien. Los concubinos también se deben de proporcionar alimentos. Los concubinos tienen derecho a participar en la sucesión. Y en el tema de presunción de paternidad, esto significa que si A y B tienen una relación de concubinato y de esta relación nace C, entre comillas, decimos que es hijo de los concubinos no vaya a salirle como el sorullo verdad que le digan que no que solamente es el único tuyo el sorullo y los demás no en este caso hay una presunción de paternidad lo entendemos compañeros vamos bien okay. sí súper claro es una relación de hecho si no hay hijos entendemos plazo de dos años y si hay hijo, entonces esta relación se va a acreditar con antelación. Mi estimada Jennifer, te escuchamos, por favor. Su micrófono, Jennifer. Jennifer. No la veo conectada con su micrófono. Creo que no, creo, mi estimada Jennifer no tiene conectado micrófono porque no le veo que tenga ahí la marquita del micrófono. A ver si nos ayuda con su conexión para que ahorita... A ver, creo que escuché algo. Bueno. Ahora sí, ya la escuchamos. Lista. Eh, bueno, en dado caso de que los concubinos sean, sean una pareja del mismo sexo, como tal, nunca llegan a tener hijos o adoptar y llegan a, digamos, no en supuesto caso, a viajar y los dos mueren. No se determina quién fallece primero y los bienes que esas dos personas tenían, a quién llegan a suceder. O sea, usted me dice, a ver, pero los concubinos ya cumplieron por lo menos con la temporalidad de dos años, porque esto, uh -huh. puede, esto puede acreditarse inclusive con pruebas testimoniales que han cumplido por lo menos la temporalidad que establece la ley. Usted me dice que ambos se van de viaje. ¿Y en el viaje mueren los dos al mismo tiempo o no? Ajá, si, muy, si llegan a morir los dos, los bienes de estas dos personas, eh, ¿quién los podría reclamar o cómo se manejaría su, esa situación? A su respectiva sucesión de cada uno Ajá. de ellos. ¿Qué serían? Pues en este caso podrían ser primero sus padres, si no tienen padres, sus, ¿Sus hermanos? hermanos, si no tienen hermanos. Bueno, si, tu, si tuvieran hijos, si tuvieran hijos, primero van sus hijos, ¿eh? Porque y a lo mejor tienen, hijos. Si, tuvier, si tuvieran hijos, ahí van primero ellos. Después, sus padres, sus hermanos. ¿Sale? Después los parientes colaterales. ¿Sus tíos? Colaterales. Eh, eh, los más próximos. Por ejemplo, sobrinos. ¿podríamos, podríamos poner sobrinos tíos y sobrinos, ¿Tíos? ¿eh? Porque todo, se en, caso que hubiera, en caso que hubiera un testamento y que no fuera ni familiar, ¿qué, qué aplica? Entonces respetamos la voluntad de los de Cuyos. Ok. ¿Sale? Sí. Muy bien. ¿Se entiende, compañeros? Y si recíprocamente, vamos a poner caso, si recíprocamente estos concubinos se hubiesen dejado un testamento entre sí, como ambos murieron, entonces ya terminamos con la sucesión testamentaria y vamos a pasar a la sucesión legítima como hemos establecido hasta este momento, ¿vale? ¿Se entendió, compañeros? Sí, ¿Sí? doctor. Ok, me parece sumamente interesante sí. los casos que ustedes me plantean, ¿eh? Pero bueno, ¿vamos bien? Sí, bien. ¿Sí quedó claro, mi estimada Jennifer? Sí, ya quedó claro. Sí. Gracias. Muy bien, ahí va. Siguiente. Ahí va. Ok, ya vimos los requisitos. Dos años de convivencia, sale, procreación de hijos antes de ese término también, y otra cuestión, ya bien lo había establecido con antelación, si no más recuerdo, mi estimado Fernando Gómez dijo, si hay matrimonio, no puede existir concubinato. ¿Se entiende, compañeros? no debe haber matrimonio entre los concubinos. Si alguno de los dos se encuentra casado, no existe concubinato. Y por supuesto, también tener una sola concubina concubino. La corte ya estableció derechos en el poliamor, pero entre estos todos estos poliamorosos hay acuerdo de voluntades. Si es so, si es así oculto no hay un acuerdo entonces no existe no existe concubinato con varias concubinas o varios concubinos eh solamente se reconoce un solo concubinato se entiende compañeros sí. mi estimado Fernando nos dejamos, por favor gracias doctor fíjese que ayer estuve este Buscando en el Código Civil de Querétaro el artículo que habla del concubinato y dice, el concubinato es la unión de un hombre y una mujer libres de matrimonio con el propósito de integrar una familia y realizar una comunidad de vida con igualdad de derechos y obligaciones. Okay. Usted me establece el tema de lo que regula el Código Civil sobre la relación de un hombre y una mujer para una vida en común, para formar una familia, etcétera, etcétera. Esa concepción es la concepción que establece la legislación civil. ¿Qué fue lo que determinó la Corte? La Corte sobrelegisló. La Corte hasta cierto punto hizo una interpretación amplia. Es decir, si una pareja de concubinos en el estado de Querétaro, quisiera que se le reconociera este derecho, lo primero que va a pasar es lo siguiente. Las autoridades de Querétaro les van a decir, no. ¿Por qué? Porque el concubinato en mi estado es una relación, de hecho, entre un hombre y una mujer. ¿Qué es lo que tendrían que hacer los concubinos que quisiera que se les reconociera derechos? Lo más práctico sería, ante esta negativa, ante este acto de autoridad, irse al amparo indirecto y argumentar el tema de lo que la Corte ha resuelto en relación al concubinato. el juez de distrito resuelve y entonces en esta resolución la autoridad debe dar reconocimiento a ese concubinato. ¿Se entendió? Sí, ¿Sí compañeros. Eso es lo que tendríamos que hacer. Muy bien. Bien, mi estimado Fernando. Sí, su micrófono. Sí, sí, es, sí se entendió, este doctor. Muchas gracias. A sus órdenes. Muy bien. Ok, continuamos. Ahí va. Ausencia de los concubinos deben estar ausentes de impedimentos para contraer matrimonio. ¿Puedo contraer concubinato con un hermano? ¿Con una hermana? No. Porque hay no. impedimento. No. Hay y es impedimento. un impedimento, es un impedimento total. ¿Sale? ¿Puedo tener concubinato con mis ascendientes o con mis descendientes? No, no, no. también es un impedimento total. Ok, ¿podrá tener concubinato con una prima? Sí, Depende de qué grado. El cuarto sea? grado. El cuarto El grado se puede decir. Primas están en cuarto grado, primas y primos. Entonces, la sí se... me, al primo me le arrimo, pero hasta el cuarto grado. Muy bien, muy bien. Entonces, sí puedo tener una relación de concubinato. Hermanos adoptados, no. ¿Por qué? Porque tienen el mismo vínculo como si fueran hermanos consanguíneos. Es ¿Sale? una relación de familia. Exactamente. ¿Se entiende, compañeros? Ok, sí. bien. Ahí estaríamos cometiendo un delito, ¿eh? Ese delito es el es el es el ¿Cómo se le llama? Digamia, estupro. ¿no? Estupro. No estupro es cuando se tienen relaciones sexuales con una persona menor de edad, aunque tenga consentimiento, se le ¿Incesto? llama ¿Incesto? incesto. Sería como incesto. Ese incesto. ese se llama incesto. Sale? Muy bien. Seguimos. En la Rosa de Guadalupe sí salen que los hermanos así de por confusión. <laughs> De familia, sí si se casan. Bueno, bueno podría ocurrir. Niños. Podría ocurrir, pero bueno, está un poquito más complicado. <laughs> Inclusive, uno de los impedimentos entre el adoptado y su familia biológica es de que aunque ya no forme parte de su familia biológica, compañeros, no se elimina el impedimento para contraer matrimonio, ¿eh? Solamente para que lo tomen en consideración. Ahorita vamos a verlo un poco más adelante, ¿eh? Ahí va, seguimos. Ahí va. Efectos del concubinato en relación a otras leyes. La ley federal del trabajo reconoce al concubino derecho a un tema de indemnización en caso de accidente o riesgo de trabajo del trabajador. La ley del seguro social también le consagra derechos al concubino a una pensión, lo mismo que la ley del ISTE. En el Código Penal Federal de la Ciudad de México y de otras entidades federativas también se establece algunos delitos que se pueden cometer por, eh, por ejemplo, en relación de parentesco y también algunos impedimentos para al algunas excluyentes de responsabilidad. Les pongo un caso. Por ejemplo, si un concubino priva de la vida a su concubino, concubino priva a su concubina, en este caso, compañeros, este concubino está cometiendo un homicidio en relación de parentesco y esto establece una pena pues mayor a la de un homicidio simple. ¿Sale? ¿Se entiende? Sí. Si de forma culposa este concubino priva de la vida a su concubina, entonces hay una excluyente de responsabilidad porque el homicidio fue culposo. ¿Vale? ¿Es Esta es concubina, ¿mandé? ¿no? ¿Es feminicidio, no? No. no, no se no. no, aquí en este caso no hay, no hay responsabilidad. Por ejemplo, ¿qué pasaría? Imagina este caso. Cuando es culposo si ¿sí es feminicidio, cuando no, ¿no? No, 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 no. Ahí va. Atentos con esto. Están ambos concubinos limpiando la azotea. Y de pronto este concubino tropieza le pega a este otro, cae y muere. En este caso, atentos, no habría responsabilidad penal para este concubino derivado al, del, al homicidio culposo. Este tema es excluyente de responsabilidad. ¿Se entiende? Muy bien. Entre concubinos existe un impedimento para delatarse, existe un impedimento para presentar información ante una autoridad. ¿Por qué? Porque hay un impedimento en relación del vínculo de concubinato. ¿Nos queda claro estos puntos, compañeros? Sí. Ok. Entonces. Eh, sí. Es decir, entonces no se presenta homicidio culposo porque fue un accidente. Eh, eh, en parte, y aparte, hay una excluyente de responsabilidad. Es como, por o ejemplo. como un homicidio imprudencial? ¿Como un accidente de carro? No hay ninguna responsabilidad? responsabilidad. No hay ninguna. Ninguna. Nada, no hay o ninguna. Sea, responsabilidad. Pero por el no hecho eh, de que no hay ninguna. Es excluyente de responsabilidad. A ver, perdón. ¿Puedo? Sí, por o favor. Es le, le escucho, mi estimada. Este, entonces, en este caso, no hay ninguna responsabilidad por ser uh, concubino, pero si fueran amigos, se ¿sí habría es otro caso. Ahí o sea, sí podríamos o sea, hablar. Precisamente la responsabilidad es el hecho de llevar una relación de concubinato. Exactamente. ¿Por qué qué considera ¿Oh? el legislador? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que considera el legislador que ya es suficiente la pena que usted tiene derivada de haberle provocado un accidente, la muerte a su familiar, como para parte establecer una responsabilidad. ¿Sale? Le voy a poner un caso de la vida real. Ahí va. Gracias. Ahí va. Aquí tenemos un coche parqueado. Aquí se encuentra la casa. Un pequeño se encontraba aquí jugando con su carrito de juguete. Este pequeño siempre jugaba ahí, este, en el patio. En una ocasión, el papá sale con mucha urgencia, se echa de reversa y atropella al pequeño, causándole la muerte. En este vínculo de parentesco, el legislador considera, estimados amigos, que no hay responsabilidad. Sí sabemos que es esa. este padre tiene un dolor tan grande al haberle provocado la muerte a su hijo que en este supuesto considera el legislador que ya no vamos a establecer una doble pena, un doble sufrimiento para este pobre señor que de por sí provocó de forma culposa la muerte de su hijo. Si hubiese un dolor, inclusive aumentaría la responsabilidad penal. Eso obviamente sí se juzga y se tiene que comprobar que no existió dolo y siempre Tenía, ha existido, un maestro. Tendría que acreditarse que efectivamente que no hubo un dolo, que hubo okay. una, fue una cuestión imprudencial, algo que no se esperaba que ocurriera. O sea, no recibe ninguna pena. Ninguna pena. Si lo, lo mismo comprueba, ocurriría. obviamente. Exactamente no lo dolo, mismo. Es lo que está diciendo. O sea, sí se juzga, pero solamente que se comprueba que no haya dolo es cuando no se le da una pena. Exactamente, porque si se acreditara que fue doloso, pues esto aumentaría inclusive la pena, ¿verdad? ¿Sale? Aquí podríamos hablar de los concubinos y si tendrían esta excluyente. Muy bien. Ok, mi estimado Fernando, veo que levantó la mano y Vanessa, ¿te escuchamos Fernando? Su micrófono, Fernando. Sí, gracias, doctor. Nada más para aclarar este una duda casi siempre las, las viudas por concubinato, casi siempre hacen el trámite de la constancia de concubinato cuando se muere el esposo para poder tramitar la pensión de viudez ante, ante el instituto mexicano del seguro social. lo que yo quiero preguntar es que si después de estar conviviendo, vamos a pensar cinco años y tienen hijos, Pueden ir a sacar una constancia de concubinato. Se puede hacer una constancia de concubinato o necesariamente se tiene que, o sea, se puede hacer antes, doctor. Eh, por supuesto que se puede hacer llegando al cumplimiento de esta situación, ¿sale? En este supuesto, pues bueno, uh -huh. la verdad le voy a ser, le voy a hacer bien franco, ¿eh? Sí. Normalmente la relación de concubinato implica que muchas veces no quieren cumplir con ningún requisito que tengan que la autoridad y tramitar algo. De verdad, no lo hacen, porque si quisieran cumplir algún requisito, lo que normalmente hacen es contraer matrimonio, si quisieran hacer algún registro, si quisieran cumplir con una formalidad. ¿Vale? En el 99% de los casos, sí. cuando la gente, en el caso de que muera el concubino la concubina, para temas de seguridad social, para temas de pensiones, es cuando lo tramitan. Muy pocos casos tramitan el concubinato, el este, este, este reconocimiento, si no hay alguna cuestión patrimonial que se esté reclamando. Gracias, Esa es una realidad, ¿eh? Esa es una realidad. Y ahorita vamos a hablar de, de cómo se da la sentencia de concubinato, ¿vale? Gracias. Muy bien, hasta aquí vamos bien, mi estimada Vanessa Loredo, te escuchamos por favor Buenas tardes Buenas En tardes. el caso de que haya alguna persona Que denuncia Que entre la pareja Que está, este, del caso Que, que dijo de que estaba Había un asesinato Homicidio. Si hay una persona que denuncia ajá, Que tenían problemas y que ya Sufría de, de que El asesino le había dicho Que la iba a matar y así no se abre una carpeta de investigación. Por supuesto, teníamos que abrir una carpeta de investigación y acreditar que hubo amenazas, que hubo algunas situaciones que en particular que, que, que se que existían problemas entre las partes, y entonces es muy sí. probablemente que, que simuló un tema de un accidente para privar de la vida a, a su concubino o concubina. Pero bueno, ah, okay. ustedes tienen una mente. <laughs> Pero, pero así de, de investigación. Pues investigación, Discovery que salen ¿eh? asesinan así de fácil. <laughs> de investigación, <laughs> discovery, ¿eh? muy bien. Pero eso ¿Pero ya eso lo ocurre? presentarían los familiares, ¿no? Ya, por sí. ejemplo, los, los conocidos los allegados dirían, bueno, es que la amenazaba, constantemente la maltrataba o lo maltrataba. Exactamente. Eso. Exactamente. ¿Sale? Sí pudiese ocurrir. Muy bien. Ahí va. Rápidamente, compañeros. Ahí va. El concubinato, ya hablamos, ya para efectos más actualizados, decimos la unión de hecho entre dos personas, ¿sale? Com compartiendo el criterio de la corte, sin que exista un contrato entre ambos y sin que ellos tengan un matrimonio y deciden una vida en común. Efectos, participar en la sucesión recíproca, recibir alimentos, recibir alimentos en favor de los hijos. Exigir alimentos en vida, protección contra violencia familiar, porque también los, la, en el tema de que se cometa violencia con, con, contra el concubino-concubina, podemos incurrir en este tipo de delitos, ¿verdad? Posibilidad de investigar la paternidad de los hijos habidos por los concubinos. ¿Sale? Presunción de los hijos del concubino y de la concubina. Y los efectos de la ley de Federal del Trabajo y de Seguro Social. Solamente para que nos quede claro. ¿Cómo acreditamos el concubinato y cuáles son los pasos a seguir para constituir un concubinato? Ahí les va. Por si tienen amigos que quieran realizar esos trámites y ustedes se los quieren realizar, bueno, aquí están los requisitos, compañeros. Vamos a ver. Primero, acreditación. Si tenemos hijos, agregamos el acta de nacimiento de los hijos. ¿Sale? Presentamos un informe de que no tenemos ningún matrimonio vigente. Presentamos de dos a tres testigos y residir en el municipio donde estamos haciendo el trámite. Muy bien. Así como el respectivo comprobante de ingresos. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, seguimos. Esto puede variar en estados, pero normalmente sigue un trámite muy similar, ¿eh? Ahí va. Vamos a dirigirnos a la recepción de la dirección jurídica y consultiva del municipio de la alcaldía, en la cual vamos a ser atendidos por un abogado de esta materia. Bien, eh, somos atendidos por un abogado y en este punto se inicia la gestión en la dirección jurídica y consultiva de el municipio esta determinación se le notifica la sentencia emitida por el juez de lo familiar para hacer el registro correspondiente de este concubino cómo se, cómo se emite esta sentencia para acreditar la existencia de este concubinato listos compañeros ahí va vámonos con la sentencia atentos por favor sentencia que es la que se acredita que dos personas han vivido en concubinato muy bien ahí va vamos a ir viendo la sentencia listos ahí va preámbulo la ciudad donde se está suscribiendo. Verificados los autos en este punto de la diligencia de jurisdicción voluntaria sobre la información testimonial para acreditar la relación de concubinato y dependencia económica, promovida por asesorada legalmente por los licenciados, licenciada Volanito de Tal. Muy bien, compañeros. Bien, los resultados. Una exposición resumida de todo lo actuado en esta declaración de concubinato por escrito presentado en tal fecha ante el órgano jurisdiccional, se promueve la diligencia de jurisdicción voluntaria sobre información testimonial en la cual fulanito de tal y sultanito acredita que son concubinos y que sobre ellos no existía ningún matrimonio vigente, que ambos tienen un hogar co común ubicado en tal dirección y que ambos procrearon tales hijos. Mi estimada Raquel Alicia, te escuchamos por favor. Una pregunta, en caso de que se quiera terminar el concubinato, se haya registrado el concubinato, ¿qué paso se sigue? Nada más. Se rompió una taza y cada quien para su casa. Si no hay hijos, nada más había una relación. Es una relación de hecho. En este caso, por ejemplo, si se resuelve el matrimonio, si se resuelve el concubinato, y como consecuencia de este concubinato, usted informó al, al tema, por ejemplo, a, al, al seguro social de que dio de alta al concubino. Lo importante es que sí manifieste de que este concubinato ya no se encuentra vigente para que pues también se hagan las cancelaciones correspondientes de los derechos que usted transmitió como consecuencia del concubinato. No significa como tal que haya un divorcio, no significa como tal que haya una disolución, pero sí hacer constar de que el concubinato ya no se encuentra vigente. Pero se le notificaría al concubino, por ejemplo, digamos que yo fuera la que trabajo y pongo a mi esposo como concubino en el seguro social, Luego ya hace, bueno, al concubino. Este, se termina la relación, y aviso al, al seguro social que ya no estamos en concubinato. ¿Se le notifica a él o no? En este caso. En este caso, como tenemos una sentencia que declara esta circunstancia, esta jurisdicción voluntaria en la cual se acreditó el concubinato, por lo menos sí tendríamos que presentar la solicitud ante el juez, ante en, esta, en este caso la autoridad que resolvió esta diligencia. ¿Para qué? Para que por lo menos se haga constar de que este acuerdo, de que este punto que resolvió este juez, pues bueno, ya ha quedado sin ningún efecto como consecuencia de. Eh, de que el cumbina, del concubinato ha sido disuelto por las partes. Ok. Bueno, muchas ¿Sale? gracias. O sea, o sea, lo importante sí es de que nosotros tenemos que hacer constar que esta, que esta situación pues ya no continúa vigente. ¿Por qué? Porque al momento de registrar lo que hicimos nosotros, al momento de cumplir con estos requerimientos, ¿qué hicimos? Pues le dimos publicidad. Y en ese supuesto hay que darle publicidad también a la disolución. ¿Sale? En el caso de que no hayamos hecho esto, pues bueno, como usted lo dice, aquí se rompió una taza, cada quien para su casa, pero sí hay que resolver el tema de guarda y custodia, pensión alimenticia, el tema del ejercicio de la patria potestad, etcétera, etcétera. Aquí el punto es que usted le dio publicidad. Y como usted le dio publicidad, pues sí hay que pues cumplí con estos requisitos. Nada más que sí le digo una cuestión y le voy a hacer otra vez muy sincero. Normalmente nadie cumple con esta formalidad a menos que sea por un tema patrimonial, a menos que no sea por un tema de un seguro, de alguna reclamación. Salvo otros supuestos, de verdad, que en muy pocos casos las personas cumplen con toda esta formalidad para reconocer un concubinato. Es más, le voy a decir una cosa, es mucho más complicado esto que contraer matrimonio. Sinceramente lo digo. O sea, es mucho más complicado. O sea, ¿por qué lo hacemos? Porque ya tenemos dependencia económica, porque ya tenemos una necesidad, porque ya queremos reclamar un derecho. ¿Sale? A ver, honestamente, díganme ustedes, de todo esto que le estoy planteando, ¿qué es más sencillo? ¿Hacer todo esto o contraer matrimonio? Contraer matrimonio. Contraer matrimonio. Sí, contraer matrimonio. Contraer matrimonio. O sea, es mucho más fácil que esto, ¿eh? Es mucho más fácil que esto. O ninguna de las dos. O ninguna de las dos, ¿verdad? Pero bueno, ¿o no es más fácil el matrimonio que todo esto, compañeros? Sí. Sí. O sea, sí, claro. no dudo que pueda ocurrir, pero yo creo que será un asunto en un millón, mi estimada, mi estimada Raquel. Un okay. asunto en un millón que, 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 que cumplamos con estos requisitos para un concubinato en el cual los, los concubinos se encuentran vivos o, o no mm. tienen ninguna reclamación entre sí. Muy bien. Oh, ok, licenciado, muchas gracias. Mi estimado Carlos, te escuchamos por favor. Yo creo que es un trámite que a propósito hacen difícil o, o más complicado. Para que busquen mejor casarse que en lugar de estar buscando eh, concubinatos legales, ¿no? Pues sí. pues sí, es que la realidad le voy a decir una, una cuestión. Los concubinos no quieren cumplir con esas formalidades, sinceramente. No no, no quieren estar yendo a las autoridades a hacer registros, estar cumpliendo ciertos requisitos. No, eso, me quiero evitar todo eso y mejor tenemos una relación de hecho. La cuestión se complica cuando hay una muerte, cuando hay un accidente, cuando hay riesgos de trabajo y entonces sí tenemos que acreditar esto, ¿verdad? Muy bien. Ok, seguimos. Atentos, por favor. Muy bien. Ahora sí, los considerandos, los puntos que toma en cuenta el juez de lo familiar para resolver el presente concubinato. ¿Se acreditan las circunstancias que menciona la ley? Bueno, entonces revisa su premisa. Dice el juez, voy a construir mi silogismo y en este silogismo, mi premisa mayor, verifico la figura del concubinato y los requisitos que señala la ley. ¿Sale? Mi premisa menor, reviso que los concubinos cumplan con los requisitos que marca la ley. Y como en este punto se está cumpliendo con ambos, mis conclusiones, ¿cuáles van a ser, compañeros? Como juez de lo familiar, acreditar el concubinato. Concubinato. el concubinato. Muy bien. Ok, muy bien. Por ahí veo alguna cuestión. Ok, el silogismo sí, es un razonamiento lógico que van a hacer las partes para pues resolver en ese sentido una resolución. La premisa mayor siempre va a ser el marco normativo, la premisa menor van a ser los actos, los hechos que se están atribuyendo y la conclusión es el resultado a la cual llegan las partes. Muy bien, dice la primera sala nos dice mi estimada Hilda de la Suprema Corte ya maneja los antecedentes en lugar de resultando. Para hacer de mejor comprensión de la lectura y gráfica. Lo mismo se dice en los considerandos actualmente como consideraciones. Muy bien. Sí, exactamente. Sobre todo para efectos de los tribunales de la federación. Principalmente es importante señalar cómo resuelven los tribunales de la federación. Muy bien. Ok, continuamos. Ahí va. Ahí va, perdón, compañeros. Muy bien. Bueno. Ahora sí llegamos a la. Conclusión, los puntos resolutivos. Se, pro, se declaran procedentes las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre la información testimonial para acreditar el concubinato promovidas por la CLC en mérito expuesto en el considerado quinto. La autoridad judicial declara que en los últimos años a, antes de que procediera el fallecimiento se acredita que las partes vivieron como si fueran cónyuges de manera pública permanentes libres de matrimonio y bajo el mismo techo. Así se acredita también que la c fulanita de tal dependía económicamente de la persona del concubino lo anteriormente con las pruebas que se hicieron valer durante la presente jurisdicción voluntaria. ¿Por qué es jurisdicción voluntaria? Porque no hay litigio, porque no hay conflicto de intereses. Es una mera declaración para acreditar esta relación de concubinato y esta dependencia económica. Se resuelve, esta autoridad acredita que se, se manifieste el concubinato, se notifica personalmente a la parte compareciente por conducto del actuario judicial y entonces queda debidamente acreditada el vínculo de concubinato y esta sentencia la podemos presentar ante las demás autoridades para acreditar que existe el concubinato, declarado por un juez de lo familiar. ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros? ¿Sí nos quedó claro? Muy bien. Ahí va. No sé, estimados amigos, bueno, y aquí va a firmar la, la juez de lo familiar eh, y secretaria de acuerdos. Aquí ponemos las firmas correspondientes y bueno, eh, se publica en la lista tal. Se, posee, se notifica a las partes y bueno, se da cumplimiento con la misma. Muy bien. Ok. Concluimos. Disculpe, profesor, una pregunta. Sí, Fíjate. la escucho. Ah, mi nombre es Paulina. Este, ah. Morales. ¿Qué es? ¿Qué es que, perdón? Ahí se cortó su micrófono. Jurisdicción voluntaria. Ah, no hay conflicto. Lo que usted quiere es solamente que la autoridad realice una declaración sobre un derecho que está en litigio, sobre un derecho que usted reclama. Ah, ok. Perfecto. ¿Vale? Gracias. Muy bien. ¿Listos? Seguimos. Ya terminamos con el concubinato. Vámonos por otra relación que se llama la sociedad de convivencia. Muchos códigos civiles de las entidades federativas lo tienen regulado. La sociedad de convivencia fue el preámbulo para el matrimonio de personas del mismo sexo. ¿Sale? En la Ciudad de México, fue, esta fue la antesala para la acreditación del matrimonio de personas del mismo sexo. Señalamos que es un acto jurídico bilateral. Dos personas. ¿Sale? De mismo sexo o diferente sexo, mayores de edad, con capacidad plena, querían conformar un hogar común, tenían una voluntad de permanencia, de ayuda mutua. ¿Sale? ¿Vamos bien, compañeros? Ok, muy bien. En este caso, estos son los requisitos que tendríamos que acreditar en la relación de concubinato, bueno, de, de, de conviviente, más bien, perdón, de conviviente. Nombre de cada uno de los convivientes. Domicilio, que va a ser el hogar común de los convivientes. La manifestación de voluntad de ambos convivientes. El convenio que suscriben. La firma de convenio. Y de los testigos. Y vamos a registrarla en la Dirección General Jurídica y de Gobierno. ¿Muy bien? Ok. Como le mencionaba, compañeros, tiene una situación muy particular. Y muchas familias se pueden encontrar en esa situación. Imaginen ustedes este caso de un tío que convive con una sobrina, con un sobrino, y pues ellos viven juntos, son familia, viven, a lo mejor el tío ya está un poco grande de edad, y el sobrino pues le quiere dar ciertas prestaciones, ciertos derechos, y bajo este supuesto realiza la sociedad de convivencia para que pues de alguna manera en esta convivencia que tienen, pues tengan un beneficio mutuo. ¿Por qué lo hacen? Pues las familias son muy distintas, las necesidades son muy distintas. La familia tradicional ya no es tan tradicional como antes se señalaba. No toda la familia es papá, mamá e hijos. A veces hay tíos y sobrinos, a veces hay abuelos y nietos, a veces hay eh, sobrinos con primos, etcétera, etcétera. Bajo estas condiciones, la ley considera este tipo de convivencias. ¿Lo entendemos, compañeros? Muy bien. Algunos temas, cómo termina la sociedad de convivencia. Mucha atención. Los convivientes deciden ya no querer continuar. ¿Sabes qué, tío? Ya conseguí un trabajo en otra ciudad y voy a irme. ¿Sale? O porque uno de los convivientes abandonó el hogar común por más de tres meses. Esto implica que ya no quiere continuar. ¿Por qué más? Porque algunos de los convivientes contrae matrimonio o establece una relación de concubinato. ¿Qué crees, tío? Ya me casé, me voy a casar, o voy a irme a vivir con mi novia, con mi novio. ¿Sale? Termina. También porque alguno de los convivientes haya actuado dolosamente al suscribir la sociedad de convivencia lo haya hecho por un beneficio económico lo haya hecho por una situación pues de aprovecharse de la situación de la otra persona o también en el caso de la muerte de alguno de los convivientes lo entendemos compañeros si ¿Sí lo distinguimos del concubinato Sí o no. ¿Eh? Sí. Muy bien. Sí. ¿Ustedes conocen alguna sí, relación, conocen alguna relación de convivencia que me puedan dar un ejemplo? De ningún tipo. A ver, mi estimada Claudia, te escuchamos. Una pregunta, Rick. este, ¿la sociedad de convivencia solamente se puede dar entre familiares? O sea, ¿tienen que ser precisamente familiares como abuelos y nietos? ¿O se puede dar, por ejemplo, entre personas que no son pareja, pero que no son familiares? Por ejemplo, ¿una sociedad de convivencia entre amigos o algo así? Uh -huh. ¿Y también Exacto. podrían gozar del derecho, por ejemplo, al IMSS y esas cosas si están inscritos en la sociedad? ¿Pudiesen establecer ese beneficio? No sé, a lo mejor, vamos a poner un ejemplo. Usted, a lo mejor está en el país de forma temporal, ¿sale? A lo mejor usted se va a salir del, va a salir del país, pero por mientras está trabajando, tiene prestación de seguridad social, y usted dice a su amiga que le está dando alojamiento, pues bueno, por lo mientras vamos a aprovechar este régimen de, de, yo te aseguro, en el tiempo que estoy, me voy a ir, y bueno, por lo mientras, mientras estamos juntas, aprovechamos de este beneficio, te doy esta seguridad si algo me pasa, pues de alguna manera, pues resultamos beneficiadas, resultas beneficiada de esta prestación. Por lo mientras te aseguro, en lo que estoy aquí, porque mi, mi estancia es temporal, me voy a ir, se puede dar, como usted dice, entre amigos, entre amigas, entre padrinos, sobrinos, entre ahijados, entre, bueno. En, o sea, no necesitas hacer una relación de familia. No necesitas hacer relación familiar. Okay, okay. Aunque también, como lo mencionaba, esta fue la puerta de entrada para el matrimonio de personas del mismo sexo. Como las personas del mismo sexo al principio no se podían casar, lo más Estaba factible. En la sociedad de convivencia. Exactamente, era la sociedad de convivencia. Hasta en tanto se permitiera el matrimonio. Muchos dicen que en la actualidad ya no tiene, que, ya no tiene razón de ser la sociedad de convivencia. Yo creo que sí hay mucha razón de ser. ¿Cuántos sí, pero... nietos no hay que viven con sus abuelos? Muchos. Muchísimos, ¿cuántos? Y, y, sí, y por, pues, por ejemplo, referente a lo de la seguridad social, ya ve que nada más se puede a los padres, se supone, pero ya con la sociedad de convivencia podría, por ejemplo, el nieto asegurar a su abuelo en este caso, ¿no? Exactamente, o sea, pasaría a hacer, hacer la función de su padre como tal, porque hay muchísimos casos como esos. Hay muchísimos casos, exactamente, y para dar seguridad a estos tipos, pues es de, de esta naturaleza, pues hay que hacerlo. Solamente hay que constituirnos con antelación en la sociedad de convivencia, porque si no, no vamos a, a, a justificar esa situación, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. A sus órdenes. Mi estimada Alma, ¿te escuchamos, por favor? Eh, sí, doctor. Eh, como retroalimentación de la sociedad de convivencia, Fobiste ¿so ya sacó créditos que ya no nomás es con tu, con tu pareja, sino que también ya puede ser con, con tu amigo con tu hermano, por lo mismo, pues, porque ya tienen, ya como que está vinculando esto, la sociedad de convivencia. Sí, muy bien, uh -huh. excelente. Mi estimada Jennifer, creo que de esta, esta sociedad de convivencia está como por ahí del 2004, más o menos en la Ciudad de México. Para empe se empezó en la Ciudad de México y ya después muchos estados la adoptaron. Muy bien. Mi estimado Octavio, te escuchamos, por favor. Eh, una duda, doctor. Eh, en el material... Sobre la sociedad de convivencia, decía que no pueden ser parientes consanguíneos en línea recta sin límite de grado y que tampoco pueden ser en línea colateral hasta cuarto grado para formar la sociedad de convivencia. Mm, bueno, no, 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 ese supuesto no, no o sea, no, no hay una, una situación de límite en ese grado porque, porque, hasta cierto punto, como ya mencionamos, es una sociedad en la cual hay una, hay una voluntad de los convivientes. Ya señalamos esa voluntad. Puede estar ajena de cuestiones referentes con, con temas sexuales, con temas de no, no, no. O sea, esto tiene que ver más que un hogar en común, voluntad de permanencia, ayuda mutua. Puede ser que la sociedad de convivencia usted la establezca con su padre que ya es mayor de edad, y a lo mejor viven los dos. Se establece para qué, para un efecto, a lo mejor, de cierta tutela, de cierta protección, no lo sé. O sea, depende de la necesidad de los convivientes. ¿Por qué le daría usted a un ahijado? ¿Por qué le daría usted a un tío? ¿Por qué viviría usted con una tía? ¿Por qué de alguna manera tenemos situaciones muy particulares que la ley amplía? Si limitáramos esa cuestión, pues de alguna manera limitaríamos muchas relaciones de convivencia que se pueden dar. Muchísimas. Ok, entonces esas limitaciones no las tomamos en cuenta. Gracias, doctor. Ajá. Sí. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, muy bien. Ahí va. Bien, después de la terminación, empezamos con la filiación. Muy bien. La filiación, en un concepto amplio, es un vínculo, es una relación jurídica que existe entre la, el padre, la madre, con sus hijos, con sus hijas. ¿Sale? Ese es un concepto amplio, este vínculo entre padres e hijos. ¿Vale? En un concepto de filiación, el padre y madre con su hijo, pero visto desde el lado de los hijos. Es decir, la filiación desde ese punto de partida es de los hijos hacia sus Padres. ¿Sale? Su madre, su padre. Muy bien, compañeros. ¿Vamos bien? Ok. En este punto tenemos que distinguir entre paternidad o maternidad. Muy bien. Los padres y el hijo desde el punto de vista de sus progenitores. Aquí cambia la maternidad de la madre hacia sus hijos y la paternidad del padre hacia sus hijos. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Ok. Muy bien, compañeros. Es más fácil acreditar la maternidad que la paternidad. La maternidad, hay un hecho muy contundente. ¿Cuál quieren que sea? El parto. El parto. Exacto. Se, simple y sencillamente con eso se acredita este vínculo. No hay más. La paternidad, pues ya requiere otros supuestos: que nazca en matrimonio que nazca dentro de los 300 días después de haber muerto el padre, que de alguna manera se acredite con, una, con un acta de matrimonio, las pruebas conducentes para la filiación, etcétera, etcétera. Pero bueno, la madre basta con el parto para acreditar este vínculo. ¿Muy bien? Ok. Había un dicho que decían los señores de antes, ¿no? Decían, los hijos de mi hija. Mis nietos serán los hijos de mi hijo. En duda estarán. En duda estarán. Muy bien. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Ahí va. Continuamos. Filiación. ¿Cuál es la prueba para acreditar el vínculo de los hijos hacia los padres? El acta de nacimiento. El más contundente, ¿verdad? También tenemos el poses, la, la posesión, ADN. el ADN también, por supuesto. La posesión, no. el estado de hijo frente a terceros: su nombre, el trato, la fama, la edad legal. ¿Sale? ¿Vamos bien, compañeros? ¿Sí o no? ¿Sí? sí. Muy bien todos los medios sí. probatorios que la ley autoriza, así como los avances científicos que se ofrecen. Ya lo mencionaron el ADN. Muy bien. Ok. Compañeros, pongan mucha atención a esto que vamos a señalar. ¿Para qué es importante el tema de la filiación que acreditan los hijos a los padres? para un tema patrimonial, para un tema sucesorio. ¿Y por qué no? Para conocer mi vínculo de sangre. Entonces, es muy importante estos elementos que señalamos. ¿Cómo vamos a llevar a cabo este proceso de filiación? Vamos a ver. El padre y la madre están obligados a reconocer a sus hijos. Forma voluntaria. Reconocimiento del padre o la madre, o ambos. Vamos a hacerlo ante el registro civil. Posteriormente, el padre hace un reconocimiento. Posterior. Ya fue registrado, pero posteriormente lo reconoce. Y entonces, se actualiza el acta de nacimiento y se hace la anotación del reconocimiento de paternidad en escritura pública, ¿sale? Cuando un padre reconoce posteriormente a su hijo y lo hace en un instrumento público o también confiesa ese parentesco ante un juez. ¿Sale? Muy bien. Forma forzosa el juez emite una sentencia que declare esa paternidad. Muy bien. Consecuencias jurídicas de la filiación. Derecho al nombre, ejercicio de la patria potestad y guarda y custodia. Pero atentos con lo siguiente. Les voy a poner un caso y me dicen qué piensan ustedes. A reconoció a su hijo B cuando éste tenía 12 años. Hay un reconocimiento judicial y en la sentencia el juez establece el vínculo entre el padre y el hijo. Y notifica al registro civil para que en el acta correspondiente de este menor se haga la anotación del apellido del padre. Y el pequeño dice: No. Quiero conservar mis apellidos y no quiero llevar los de ese señor, aunque digan que es mi padre. En ejercicio de su autonomía progresiva, los menores pueden tomar decisiones que versen sobre su nombre, sobre su identidad. ¿Lo entendemos, compañeros? Sí, sí, sí. Sí, sí, ¿Eh? sí Muy bien. profesor. Mi estimada, ay, ay, ¿cómo, se, cómo, se, cómo, se, ¿cómo se pronuncia mi estimada Daniela? Daniela. Daniela, ¿qué? ¿Cómo este, se dice? Ah. Shostan. Shostan, ah, muy bien. ¿Es alemán o qué es? Eh. Ajá. Ah, muy bien. Te escuchamos. No, esa era mi pregunta, que si el niño por ser menor de edad no tenía como que decisión de decir, no, no quiero el apellido, o sea, como que era a fuerza que se lo tenían que poner, porque como es menor, pues no tiene como que las capacidades, pero pues ya me aclaró. Sí, o sea, aquí se toma en cuenta su autonomía progresiva. La cuestión Ajá. de que los menores pueden empezar a tomar decisiones que versen sobre su personalidad. Y en este caso, okay. si, si el menor no quiere llevar el apellido del padre, así lo puede determinar. ¿eh? Así hay un reconocimiento de paternidad. ¿eh? No quiero llevar sus apellidos y se acabó. Ok, sí, ya me aclaro. Gracias. A sus órdenes. Muy bien. Mi estimado Giovanni, Taza, te escuchamos. Doctor, ¿a partir de qué año aplica esta, este poder de decisión del menor? Eh, no es un tema de edad, es un tema de madurez. Podríamos decir que a lo mejor tiene 15 años y no tiene la capacidad de decidirlo. Eh, Podríamos decir que tiene 12, 11 años y ya tiene esa madurez para tomar esa decisión. Se tiene que hacer una evaluación hasta qué punto puede tomar esta decisión el, el menor. No tiene que ver con edad, sino con madurez, mi estimado Giovanni. Ok, entonces supongo que, que se valorará psicológicamente la decisión que va a tomar el niño y con base en ello el juez determina. Exactamente. Interés okay. superior del menor. Muchísimas gracias, doctor. A esto se le llama autonomía progresiva. ¿eh? Ok, muchas gracias. A sus órdenes. Paulina, te escuchamos, por favor. Gracias, profesor. Este, una, pre bueno... Sí, una pregunta. Entonces, si por ejemplo el niño dice que no y lo toman en cuenta por su madurez, lo que sea. Él ya que, por ejemplo, ya el padre ya no tiene la obligación ni de proveerle, ni de una herencia, ni de absolutamente ya no, nada. Sí, tiene la obligación. Solamente lo que. El pero niño si no, el niño no quiere. No, no quiere llevar sus apellidos, pero eso no implica que no tenga derecho a los, a los temas de la. De la... De los alimentos, al tema de, de la sucesión, a todo lo demás sí tiene derecho. Sí. Sí, nada más es un tema, es un tema de su identidad, es un tema de su autodeterminación. Ajá. Y eso bueno. queda, o sea, eso lo, lo ven o queda por escrito en algún lado, que, que si llega a fallecer esa persona, sí se le va a seguir dando al niño, o no sé. Bueno, eso no cabe la. Eso lo establece. <laughs> La norma ya establece ese derecho, ya son está... derechos irrenunciables. Ah, ok, perfecto, gracias. Por eso. Ok, muy bien. Excelente, también lo, lo retribuye Karina Favela esta situación. Continuamos compañeros, muy bien. Ahí va. Bueno, señalábamos el derecho a la patria potestad y a la custodia de los menores. Tenemos consecuencias jurídicas propias referentes al parentesco, y también derecho a los alimentos, a la sucesión y a la tutela legítima, que es lo que me comentaba usted, mi estimada Paulina, en estos supuestos, pues bueno, se tienen estos derechos. Muy bien. Gracias. ¿Vamos, compañeros? Sí, muy bien. Ahora vamos a pasar a otro tema, la adopción. Vamos a ver tanto la adopción nacional como la adopción internacional. ¿Estamos listos? Sí, muy bien. Empecemos. Adopción. Acto jurídico en la cual se recibe a un hijo como hijo, alguien que naturalmente no lo es, cumpliendo los requisitos y las solemnidades que marca. La ley. Antes existía una adopción que se llama, que bueno, era un tema que le llamamos parentesco civil. Ahora no. Ahora la adopción es total. La adopción es plena. Y tiene estas mismas consideraciones como un hijo consanguíneo. Muy bien. Ok. Requisitos de fondo. Para los que puedan adoptar, pueden ser solteros, casados, concubinos. Muy bien. ¿Vamos bien? ¿Entendemos esto, compañeros? Ok. Casados, inclusive matrimonio de personas del mismo sexo. Lo mismo que concubinos ser mayores de 25 años, ¿sale? Para ser candidatos a ser adoptantes. Tener 17 años más que el adoptado. Ser una persona de buenas costumbres. Un poco este subjetivo este punto, ¿verdad? tener los medios económicos suficientes para mantener al adoptado. Híjole, pues esta situación, vamos a ver ahorita que vamos a los requisitos que sí son muy complejos, ¿eh? De verdad, ¿eh? De verdad. Que sea en interés del adoptado. Los las personas que son adoptables. Ser menor de edad o ser incapaz y expresar nuestra voluntad cuando tengamos 12 años. ¿Sale? También los incapaces en el momento que puedan hacerlo tienen que manifestar su voluntad. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. La adopción es un acto jurídico que va a requerir la sentencia de un juez familiar. Bueno, tenemos dos fases, ¿eh? una administrativa en la cual cumplimos con todos los requisitos y una judicial en la cual un juez va a emitir una sentencia. Consentimiento de quien ejerce la patria potestad, que puede ser la institución de beneficencia que tenga el menor y los mayores de 12 años o incapaces tienen que manifestarlo en el momento que puedan los incapaces, ¿verdad? Y hacer el registro correspondiente en el registro civil. ¿Vamos bien? Sí. Los efectos. Adoptante. El adoptante sobre el adoptado adquiere la patria, potestad. Y todos los derechos y obligaciones de un padre. ¿Vale? Entonces, la madre, el padre que realiza la adopción, va a tener los mismos efectos frente al adoptado como si fuera un pariente consanguíneo. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, siguiente. Entre la familia del adoptante, adquiere todos los derechos y obligaciones para con el adoptado. Y como, como si fuera un pariente consanguíneo. Nombre, alimentos, sucesión, tutela legítima y patria potestad. Hace algunos años me encontré con una situación en la cual verificaba una cuestión de que ¿quién creen que no aceptaba al adoptado? Los padres adoptivos lo adoraban al pequeño. Quien nunca aceptó eso eran los abuelos. Decían, no, nah, ese no es mi nieto, no es, de, no es de mi sangre, no es esto, no es aquello, pero tenía una mente cerrada, compañeros. Una mente cerrada y totalmente obsoleta para nuestros días. Pero bueno, aquí la familia de los del adoptante consanguínea y por afinidad, deben aceptar al adoptado como si fuese un pariente consanguíneo. No hay ninguna diferencia. ¿Lo entendemos, compañeros? Sí. El ahí adoptado. Va. El adoptado. Ahí va. El adoptado destruye los lazos de parentesco consanguíneo con sus padres biológicos. ¿Sale? Adquiere todos los derechos y obligaciones con la familia adoptante. Muy bien. Se rompe el parentesco biológico con su familia de origen. La familia del adoptado destruye el vínculo de parentesco. El único que subsiste es este, compañeros. Impedimento de. Matrimonio. ¿Sale? ¿Comentarios hasta aquí? ¿Vamos bien? Yo estoy bien. ¿Sí? ¿Sí? Muy sí, bien. Sí, o sea, sí, ¿se refiere a que eh, el adoptado sí puede casarse con su tercera y cuarta generación? Salvo los impedimentos de matrimonio. A ver, ¿cómo, cómo, cómo? A ver, ¿casarse con quién? con la tercera cuarta generación de este, sus padres de la adultos. familia adoptante de la familia adoptante, de la familia que lo adopta. Bueno, estamos en los mismos requisitos, no es decir, si el adoptado quisiera casarse con una de sus primas con sanguíneas entre comillas, lo pudiese hacer porque nos encontramos ante ese impedimento que es dispensable. Lo que no es, hermana? lo que, lo que no, no, a ver, de a ver, es que deje entiendo ese ejemplo, a ver, aquí está, vamos a poner un ejemplo. Estos son los adoptantes A y B. C es el adoptado, ¿ok? Ahora bien, su pregunta, ¿cuál sería? Por ejemplo, supongamos que hay a y B este, adoptaron a C, ¿no? Posteriormente, este, tiene un hijo, D, en este caso. ¿Pudiera C contraer matrimonio con D? No. O sea que, por ejemplo, ellos tienen, vamos a poner que después de un tiempo se separan A y B, y B, por su parte, tiene un hijo con otra persona, le llamamos D. ¿Que usted me dijera Ajá. que C y D puedan contraer matrimonio? Así es. No son hermanos consanguíneos. Hay un impedimento. Porque este esta persona adoptada tiene los mismos efectos que un hijo consanguíneo. Entonces, aunque no ¿compartan los lazos de sangre? Aunque no compartan los lazos de sangre. Sí. Sí. Gracias, no, no los comparte, doctor, este, pero sí tiene todo ese derecho, ¿no? Como si fuera un hijo natural. Por eso no puede ser la unión. Exactamente. Es más, les voy a comentar otra cuestión, compañeros. Inclusive si el pequeño adoptado todavía es muy pequeño y no tiene capacidad todavía para reconocer esa adopción, en el acta de nacimiento primigenia se hará la anotación. ¿Sale? Ahí va. Voy a poner un ejemplo, eh. A Nació, sus padres biológicos son A1 y B1. Cuidado con el micrófono, ¿eh? Ahí va. Hay un registro con antelación. Nació en el 2020. Sus padres lo dejaron en una casa de beneficencia porque no podían, pues, hacerse cargo de él. Y después. La, el matrimonio de C1 y D1 lo adoptan. ¿Sale? El juez autoriza la adopción. Cuando se haga la anotación en el acta de nacimiento del 2020, no existirá constancia de esto, sino se asentará este vínculo. Y el pequeño nunca tendrá esa noción que fue adoptado. La única manera de llegar al acta primigenia es de que un juez lo solicite. ¿Se entiende, compañeros? Esto para no afectar la dignidad, para no afectar su identidad. ¿Lo entendemos, compañeros? ¿Sí? O sea, el adoptado nunca va a saber de esta circunstancia. No lo sabrá. ¿Claro? ¿Sí? Muy bien. Okay, Mi estimado okay. Carlos, te escuchamos, por favor. Hace una semana salió una noticia que el padre de Elon Musk, el dueño de Tesla y que es multimillonario, había adoptado a una niña que era media hermana o no sé, hermana de Elon Musk, y resultó que. Ya tuvo hijos y se casó con ella. No era válido si era adoptada, ¿no? Eh, ¿De qué legislación me está hablando? A lo mejor, si es una legislación de otro país, posiblemente a lo mejor. Sí, si no, se... fue en otro país. Sí, pero no, 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 sé... Qué, no, no sé qué país fue. En nuestro país no sería válido eso, ¿eh? No habría posibilidad, hay un impedimento. Sí, porque ya, está, era, ya tenía, creo que, su, 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 su segundo hijo y fue una niña adoptada por el padre de los Habría un impedimento en nuestra legislación, no dispensable. ¿eh? Gracias. Muy bien. Siguiente pregunta, compañeros. Mi estimada Yesenia. Eh, sí, doctor. Eh, en es, bueno, en lo que se comentaba, en lo que comentaban, eh, en caso de. Bueno, es. Se encuentra el adoptado, ¿no? Ay, ve, adoptaron a C. Está el adoptado. Él rompe todos los lazos biológicos y consanguíneos con su familia biológica, ¿no? Digamos que en algún futuro, él obviamente no, lo dejaron en alguna casa hogar y no conoce a sus padres, y en algún futuro, él conoce a alguna joven. Y el matrimonio. hace. nupcias. Eh, posteriormente, se descubre que son hermanos ¿no es válido? ¿es nulo el matrimonio? <laughs> tendría que ser nulo totalmente, tendría que haber un impedimento para contraer matrimonio este, de, 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 de llegarse a saber ¿eh? de llegarse a saber esta circunstancia de... sí, digo porque muchas veces eh, si sí ocurren en la cuestión de los, eh, de los niños que son adoptados porque la mayoría desconoce eh, su familia de origen, porque pues normalmente los dejan desde muy chiquitos, mmm, no conocen a sus padres, y bueno, obviamente hay, digo, México es muy grande, ¿no? Pero hay estados o lugares que no son tan grandes, ¿no? Entonces, les podría, bueno, sí ha ocurrido. En ese caso, entonces, sí, se hacen nulos y posteriormente lo descubren por la genética, más que nada, es por donde pueden descubrirlo, ¿no? Exactamente, pero sí tendría que haber un impedimento, sobre todo por lo que usted me señaló, mi estimada Yesenia, por un tema inclusive de salud biológica del pequeño. Sí. Se ha descubierto que en gran parte los, las, las uniones de este tipo entre, entre personas que comparten un lazo consanguíneo normalmente trae problemas de leucemia, trae problemas de salud congénitos que son delicados. Sí, ¿no? Y salen con algún síndrome, sí salen con, con varias deficiencias. Exactamente. ¿Sale? Muy bien. Pero puede darse supuesto. Tendría que haber un impedimento, ¿eh? pero podría darse. ¿Sale? Digo que ustedes complican, de verdad, hacen preguntas tan complicadas, <laughs> pero bueno. Vanessa, te escuchamos, por favor. En el caso de una pareja que tienen una relación de concubinato y el hijo de la mujer... Que es menor de edad, quiere cambiarse el apellido de su papá biológico y adquirir el del, del concubino de su mamá. En ese caso, este, adquiere también este, derechos como si fuera hijo o tendrían que hacer aparte una adopción. Mm, este, a ver, eh, esta, ¿es menor de edad o mayor de edad? Menor. Bueno, en este caso creo que tendríamos primero que iniciar un juicio y tendríamos que vencer al, al padre biológico, porque tendría derecho también a oponer excepciones, por supuesto. Si llegaran a, a vencer el ejercicio de la patria potestad y, y lograran, pues de alguna manera, en este supuesto, eh, que el juez le reconociera el ejercicio de la patria potestad al concubino o al, al nuevo esposo de, de su mamá. Pues si sí, pudiese haber un tema de que Entonces existe un vínculo de parentesco con esta persona y bueno, en este supuesto, pues también el derecho a recibir alimentos por parte de esta persona. pudiese darse el caso, ¿eh? Entonces Bien. sí, sí, se acredita la manutención, no, Total del, del concubino de su mamá. Pero tendríamos que vencer el, el, el tema el del parentesco que se tiene con... Bueno, no, 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 del parentesco, que eso no, 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 si el papá no tiene, o sea, tiene años que no se aparece, ¿ahí cómo se acreditaría que nunca ha estado? Mm, aún así hay que llevarlo a juicio, hay que notificarlo, hay que mm. emplazarlo por edictos, hay que okay, verificar su domicilio, exactamente. Porque al final de cuentas tiene derecho de ser oído y vencido. Ah, ok. ¿Sale? Está bien. Muy bien. Gracias. Ok. Vamos a empezar, compañeros, con el tema de la adopción nacional e internacional. Pero antes... Pero antes me gustaría compartirles el siguiente mensaje. Espero que los disfruten, compañeros. Déjame honrarte a ti que no recorriste entusiasmado el corredor de maternidad buscando la etiqueta con mi nombre y apellido. Y te dieron un puro de sorpresa para anunciarte el embarazo de mi llegada. Pero sorpresa, tuviste tres hijos, pero escogiste el cuarto. Como bien sabes, el que puso la semilla no estuvo en mi vida y pues ya partió. Pero gracias a Dios aún me quedas tú: el que me riega y poda, el que me cuida y exhorta, el que hace suyos mis sueños y problemas, el que supera el espacio vacante, el que se forja el título de padre con el tiempo y con los hechos. Gracias. Gracias porque te decidiste a andar el noble camino de ser el amigo que construye la confianza y el respeto. Adicionalmente, me brindas orientación, protección, amor y comprensión. Trazas junto conmigo el mapa en donde el sentido común enseña la colaboración y la ayuda mutua. Es decir, te conviertes en la columna de soporte y ejerces la responsabilidad de esos términos legales que muy pocos logran llenar. La patria potestad. Eres más que un padre. Bravo César porque no eres de esos hombres que piensa que la paternidad dura lo que dura un coito. Nuestra convergencia es un evento sublime en donde la voluntad y el amor trascienden lo biológico, en donde el respeto y la admiración rompen las cadenas de la sangre y se transforman en uno de los actos de elección más bellos entre dos seres humanos. Decidir ser familia. Gracias, gracias a ti y a todos los padres adoptivos. Gracias por su entrega, por su esfuerzo. Gracias por amarnos. Gracias por cuidarnos y acompañarnos. Han hecho un gran trabajo. Muy bien, compañeros. Empezamos con el trámite de la adopción. Y, y bueno, van a darse cuenta cómo es bastante complejo el trámite. No sé si tengan alguna pregunta pendiente, mi estimada Yesenia o Paulina Malo. Este, no, no verifiqué si tenían alguna pregunta. Los escucho. Eh, yo sí, doctor. Era en relación, por ejemplo, al Diagramita que nos acaba de hacer, por ejemplo, si él ha adoptado, eh, en algún momento quisiera ya de mayor investigar o saber un poco acerca de sus orígenes biológicos. Eh, me imagino que tendría que iniciar algún juicio, esa es una duda. Y la otra es si el adoptado eh, tuviera alguna condición en donde necesitara por ejemplo algún trasplante o algo así y los papás adoptivos los padres adoptivos eh, quisieran ver si los papás biológicos son compatibles si también tendrían que iniciar un juicio y en este caso si esos juicios son muy largos a ver, primera pregunta, creo que sería un poco, no sé a lo mejor si llamarlo, a lo mejor hasta cierto punto cierta ingratitud que alguien quiera investigar a alguien que no estuvo con él, alguien que no tiene ningún vínculo, alguien que no lo sé. Puede ser inclusive un poco en contra de, de la propia naturaleza del padre adoptivo que lo cuidó, que lo guió, que estuvo con él. Creo que puede ser un poco de ingratitud. Ahora bien, si es por un tema de salud, si es por un tema biológico, si es por un tema que es necesario que se informe, a lo mejor con honestidad en ese momento, los padres biológicos abriendo su corazón, decirles, sabes qué, estos son tus padres, tenemos este conocimiento, si quieres vamos a investigar, vamos a preguntarles alguna situación de estas o si son compatibles algunas cuestiones que se necesiten para el tema de tu salud, para el tema de investigar algún antecedente. Ahora bien, si pudiésemos iniciar un juicio para el tema de investigar el, el, mis antecedentes o para iniciar una jurisdicción voluntaria, en el supuesto que yo tenga conocimiento de que soy adoptado y que tenga acceso al acta primigenia para ver quiénes fueron mis padres, por supuesto que pudiese ocurrir. Sí, pudiese ocurrir. Y sí ha habido juicios de eso. Ya ha habido muchas cuestiones bien delicadas que hasta cierto punto yo las califico como de una ingratitud tremenda, muy, muy complejas, porque por lo menos me enteré de unos vecinos de aquí por la zona que les voy a decir una cosa. No hubo un tema de, de adopción ni nada no hubo un tema de que una persona se juntó, pero no se juntó, se casó con una persona que ya tenía una hija de dos años. Durante todos los años de su vida, él se hizo cargo, pagó la universidad, pagó todo, la crió como una hija. Así. El día que se casó, invitó a su padre biológico y este le pidió estas, esta persona que él fuera quien la llevara al altar dígame si eso no es ingratitud ¿y saben qué hizo el Señor después de eso? rompió cualquier lazo con, con estas personas y dijo que no quiere saber más de ellas porque se sintió que su corazón quedó completamente destrozado con esta acción solamente lo comento un poco para que vean que puede ser un poco ingrato indagar sobre cuestiones que pudiesen romper el corazón de algunas personas pudiese ser complicado ¿verdad? Pero bueno, son cuestiones que son difíciles de comentar, ¿verdad? Pero ahí está. Mi estimada Yesenia, te escuchamos, por favor. Ay, pues de hecho, doctor, ya quiero comentar, me acaba, me acabo de enterar de algo. Eh, conozco a una persona que se hizo cargo de todos de de, de, de su pareja, no de los hijos de su pareja por mucho tiempo. Falleció la persona, es, falleció la, la mamá de los hijos, y ahorita pues el señor ya está grande. Y ahorita tiene unos problemas, y los hijos, pues no, nada. Simplemente se desentendían del papá. Y él se hizo cargo de ellos desde que estaban niños, porque su papá, pues, los dejó, los no, no, Y se hizo cargo de todos ellos. Y ahorita, pues, me está platicando el señor, ¿no? Que, que, pues, no, que, pues, la verdad, los hijos se entendieron y pues, qué feo, de veras. <laughs> qué triste. Sí. Toda una vida, ¿verdad? Pero. Ay, qué tristeza. Mi estimado José Gallardo, te escuchamos, por favor. Sí, este, yo conozco de un, de un caso que una persona se hace cargo de, de una pareja, de una de su bueno, la pareja con la que se junta tiene una niña, y durante un tiempo, pues la niña no sabe que no es su papá biológico, es su papá de crianza, pero ella no lo sabe. Resulta que alguien de la familia de su esposa le dice que, que el papá no es el papá, que tiene un papá biológico. Entonces lleva, y la, lleva a la niña y la presenta con el papá biológico, pero ella en la madurez que tiene le contesta al papá, ¿sabes qué? Sí, tú serás mi papá biológico, pero yo tengo un papá que se hizo cargo de mí desde que lo conozco, me atendió en la enfermedad, me ha dado escuela, me ha dado todo. Y pues sí, te respeto como tal, pero tú para mí no eres nadie, tú eres nada más que una persona que me dio la vida, probablemente, pero que en los momentos difíciles no estuviste conmigo. Es un pequeño eh, ejemplo que yo lo que yo lo viví con algunas personas llegadas a mi familia. Bueno, bueno, y déjame decir una cuestión. ¿Qué mentiche el pariente que hizo esa tontería, eh? Fue una tontería. Pues la verdad sí. sí porque... no, no le correspondía el derecho, no le correspondía para nada, ¿eh? Pues no. Pues no, pero se toman atribuciones a veces que no les corresponden, ¿verdad? Exactamente, es una tontería y de verdad va en contra de cualquier cuestión de dignidad y de respeto, ¿verdad? Pero yo bueno. creo, yo creo que aquí lo que vale de alguna manera es eh, a lo mejor los valores que se le inculcaron a, la, a, la, a, la, a, la, a esa persona, a esa niña desde pequeña, para que pudiera entender lo que hizo la familia de esa persona al, al aceptarla sin ser su, su, su familia de sangre o biológica. Y que pues durante tanto tiempo la, la tuvieron ahí y la siguen teniendo dentro de la familia. Exactamente. Es un tema de amor. De amor. Mi estimada este, Mariana, te escuchamos, por favor. Muchas gracias, doctor. Eh, yo tengo un tema en particular, es personal, eh, en el cual pues sí viene mucho, mucho, mucho implicado el tema de derecho familiar. esto de hecho, ese tema es por el cual yo me motivé a estudiar derecho. Eh, resulta que yo tengo una niña, una niña de 8 años, eh, el cual pues, fue registrada con el apellido de sus papás, de su papá, y este, a los ocho meses aproximadamente él la desconoce, él de plano dice yo no quiero saber nada de ustedes y pues vaya, ¿no? Entonces, por cuestiones legales, por cuestiones eh, emocionales, metí la demanda de, de pensión de alimenticia, custodia y estas cosas, la cual pues ahorita tengo a mi favor. Y hace aproximadamente cinco años conocí a una persona conocí a una persona a la cual agradezco mucho, valoro mucho eh, su apoyo y ahorita justamente ahorita cuando estoy todo en este trámite de, de estoy estudiando, estoy trabajando, esta es mi segunda carrera, estoy haciendo eh, pues lo, lo, lo que yo considero correcto para mí, para mi hija, pues esta persona me dice es mi, mi, mi novio mi pareja, me dice yo quiero adoptar a, a a Vale, mi hija se llama Valentina quiero adoptar a Vale entonces estoy en este tema así como, como muy sí, no no lo sé estoy como en ese en ese trance muy, muy complicado ¿por qué? porque no es que no es que yo diga que voy a, a solapar paternidades irresponsables esta persona el papá biológico de mi hija eh, nos de, debe pensiones, eh, ahorita estamos en el trámite del segundo incidente de liquidación de pensiones, eh, platicando con, con mi abogada, mi abogada me asesoro, pero, a, a, no, no es algo que yo, yo lleve, eh, me dice, o sea, creo que lo, lo ideal es ver primero por, por la niña, ¿no? Por Vale, es la, la, la razón más importante, si tú consideras de renunciar. A la, a la pensión alimenticia es lo correcto para que pueda vale, eh, cri, criarse en un núcleo familiar pues adelante, renuncia a la, a la guardia y custodia que, que le quiten el apellido de esta persona que, que, que le puedan poner el apellido de esta nueva persona, no lo sé, estoy como en ese... Ni he querido investigar, la verdad. Estoy como en ese punto, como ver ¿qué, qué es lo que pasa, ¿Qué es lo que, qué es lo que. Y ahorita justamente en este en este tema que estamos abordando de la adopción, y, y usted comenta, y esto es cuestión de amor y esas cosas, sí me, sí me hace pensar en el hecho de que en el, en el, el caso del compañero anterior. Hay personas que, que se toman atribuciones que no les corresponden, que no son mm, las personas correctas como para, para saber o decidir o opinar al respecto de la vida de, de las personas. Mi hija, quiero aclarar que mi hija no conoce a su papá. Ella lo de, ella los dejó de ver a los, a los ocho meses. Mi hija no sabe ni su nombre, no sabe ni quién es. Yo creo que ni lo topamos en la calle y mi hija como si nada, porque no lo conoce. Él sí tiene la obligación de darnos la pensión alimenticia, pero él renunció a sus derechos. Más sin en cambio, estamos también apelando porque, bueno, yo no, la verdad no, no me interesa, pero está violentando los derechos de mi hija. ¿Cómo? Pues el hecho de, de tener una figura paterna, el hecho de, de no aportar la pensión en tiempo y forma o, o, o depositarnos menos o, o esas cosas. Eh, pues ese era mi, mi, mi comentario. Tengo muchas dudas. Yo creo que en otro, en otro momento le escribiré y, y si usted me da la oportunidad describirle de y, y tal vez resolver algunas de mis dudas que tengo al respecto de este tema pero pues sí, sí ese era mi comentario okay. Gracias. Es un tema bien muy humano y tiene muchas cuestiones de fondo la verdad es que una cuestión importante, digamos al final de cuentas de conformidad con la constitución todo mundo tiene que ser oído y vencido cuando se afecta a su persona, cuando se afecta a su patrimonio, etcétera, etcétera en este supuesto, como lo mencionamos con antelación, si se quiere vencer, se quiere que de alguna manera la patria potestad sea, eh, de alguna manera se pierda la patria potestad, por supuesto que creo que están todos los antecedentes necesarios para que esto se acredite. Ahora bien, si viene un reconocimiento por parte de su pareja en el tema de reconocerla como si fuera una hija. Por supuesto que también se puede iniciar un trámite, pero antes tendríamos que verificar esta pérdida, porque tendría que el derecho de comparecer. Y la verdad que a veces hay personas tan descaradas que son capaces de, de, de manifestar un derecho que nunca han ejercido. Y le digo por experiencia de que he visto algunos casos de padres que en la vida se han aparecido cuando le pegan, discúlpenme la palabra, a su maldito machismo, misoginia. De decir, es que yo soy el padre, ¿cómo me la van a quitar? ¿Qué creen? Ahí sí litigan. De verdad, ¿eh? Ahí sí litigan cuando en toda tu vida nunca hiciste nada y ahora sí, por tus, por tus tonterías, por estas cuestiones tan sociales, tan arcaicas que tenemos, ahí sí dice, no, ¿qué crees? Sí, quiero ir y li quiero litigar por este derecho. Es una decisión muy humana que le corresponde a usted y que tan bueno. Y principalmente que escuche usted a su hija. Si su hija quiere a su pareja como su padre y quiere formar ese vínculo, yo creo que lo más importante es eso de cualquier pensión alimenticia que pueda usted conformar. Creo que esto es lo más importante y lo que va a trascender en la vida de la pequeña. Y si ese señor no la ha visto ni un solo día, si no ha estado al pendiente, pues yo creo que no tiene nada que hacer en la vida de la pequeña. Nada que hacer. ¿No? Pero bueno. Esas son cuestiones que son complejas. Y gracias Muchas gracias. A sus órdenes. Gracias. A sus órdenes. Mi estimada Hilda Mireles, te escuchamos, por favor. Nada bueno, más no, es quería yo compartir. Tengo una conocida, es un caso aquí, en donde precisamente para mí ha sido un tanto difícil. Dejente para de la situación. De, ella aborta un bebé de días está sola, cosa, fue un, fue una adopción muy extraña, porque ella es soltera, la mamá decide darle, tuvo opciones a quién darle su a adopción a su hijo, acepta, bueno, se lo da a, a esta amiga, eh, se lo entregan, se llevó al juicio y todo ese rollo. Eh, ahorita el niño tiene 18 años, más o menos. Um, pero a lo que voy con, es con esto que o sean que que no se entere que que no tenga ninguna noción de quién es su familia primaria a mí me sorprende mucho cuando llega una edad precisamente como de ocho años y ella decide decirle que es adoptado así como que yo también me, me así como que ah caray, como para qué le dices eso no quién ella, le dijo eso eh, la propia mamá bueno su mamá adoptiva se lo dijo a su niño pues cuando a mí me dice le dije yo sí me fui así como que eh, me sorprendí sí, dije, no como nada. para qué le decías eso Y me dice sabes por qué porque el día de mañana no va a faltar a algún tonto que se lo venga y se lo diga y entonces él va a perder la confianza en mí yo prefiero ah. decírselo yo y que sepa cuánto lo he amado cuánto lo cuido y que esta es su familia, si no biológica, sí, de gran amor y fraternidad. Y que no necesitó todo este tiempo de ellos. Y que también tienen la confianza de decirme si los quiere conocer. Y yo, con gusto, lo llevo a donde están. Para que no esté con la incredulidad. Y ahorita, o sea, cuando a mí me lo dijo de verdad, yo dije, le estás haciendo más daño, ¿no? Y más bueno. que un pequeñito de ocho años. Pero dijo, es el momento. Es el momento y todo va a estar bien. Ahorita ah. tiene 18 años él y él defiende muy bonito a su mamá, es, o bueno, a su mamá adoptiva, pero le dice mamá, por supuesto, y puede de vez en vez ir a ver a su mamá biológica, que obviamente ya la mamá biológica, yo fui testigo de cómo la mamá biológica no, ni siquiera lo entrega sin verlo en ese instante porque decía, si lo veo, ya no se lo entrego. Pero bueno, aquí a lo que voy es eso. Yo no sé si de verdad es mejor que los hijos adoptados sepan para que precisamente no venga algún cruel a decírselo el día de mañana y rompa con, con muchas cosas. Pero este niño, de hecho ahora, hace el, él está estudiando en la universidad. Y, y a veces hace como trabajitos así sencillos y va y le da a su madre biológica en, en amor de, de que le dio la vida, de que no lo abortó y regresa a su hogar feliz, satisfecho. No sé, como que ahora veo mucha genialidad en mi amiga que sí se lo dijo. No lo sé, yo creo que esos son temas que dependen de cada caso en particular. Creo que a veces no es necesario. Y a lo mejor, si se considera necesario, hay que saber en qué momento también hacerlo. Y también con qué madurez y con qué situación se pueda tomar en consideración. Creo que, mi estimada Hilda, tiene, tiene, tenemos que ver cada caso en particular. Y es una cuestión muy humana, muy compleja, ¿no? Mucho, mucho, ¿Sí? mucho. Ok. Rápidamente, compañeros. Gracias por sus comentarios. Son muy, muy bonitos y tienen muchas cuestiones tan humanas. Por eso decimos que esta materia es tan humana, compañeros, como ninguna. Vemos los siguientes puntos. Ahí va. Trámite de la adopción nacional. Lo primero que hay que obtener, compañeros, es este certificado. Certificado de idoneidad. Y obteniéndolo no significa que ya tengamos la adopción, eh. Vamos por partes, ¿listos? Ahí va. Empecemos. Acudimos a la dirección de adopciones de la Procuraduría Federal de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes. Muy bien. En esta dependencia vamos a tomar un curso de inducción que este va a constar de 100 horas. Se tendrá que complementar en un término de dos meses. Primer punto. Acreditamos el curso. ¿Vamos bien, compañeros? Segundo punto. Vámonos por partes. Acudimos con este expediente al área de adopciones del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, DIFS, que vamos a proporcionar esta solicitud de adopción, en la cual se establecerán las fechas de valoración y las visitas domiciliarias en la cual se va a realizar el procedimiento una trabajadora social va a ir a nuestro domicilio y va a verificar cómo vivimos. ¿Vamos bien, compañeros? Sí. Paso número tres. En este orden vamos a exponerlo, ¿eh? Paso número tres. Una vez concluidas las evaluaciones psicológicas y socioeconómicas, los profesionales en trabajo social del sistema nacional de desarrollo integral de la familia emitirán un informe en la cual vamos a analizar si se expide o no el certificado de idoneidad sale vamos bien compañeros en todo caso podremos tener otra visita para una revaloración o en todo caso también nos dan de baja porque no cumplimos con los requisitos para obtener este certificado de idoneidad. Muy bien. Mi estimado Luis, te escuchamos, por favor. Ah, buenas tardes, Nick. Bueno, reincorporándome, tengo varias dudas de lo del concubinato, pero bueno, ya es más adelante, a ver si me ayuda a despejarlas en privado, Ajá. para no aturarnos en tema. Aquí, eh, correspondiente a la adopción, por ejemplo, si en mi caso, un supuesto, vienen y dejan a un niño a las puertas de mi casa. O um, bueno, es que me tocó un caso así: una uh -huh. prostituta tuvo un bebé y lo dejó con una señora. Esta señora adoptó a la niña como si fuera propia, pero no hizo ningún tipo de trámite ni nada legal, o sea, nada más la recogió, le dio sus apellidos, y ahorita la niña ya tiene 18, pero este. Eso se puede hacer, no se puede hacer, es lo idóneo, no es lo idóneo, tendríamos que reportarlo a las autoridades. ¿Cuál es el procedimiento real? Porque pues a mí me pueden venir y regalar un bebé, pero ahora sí que, ¿qué tal que yo también soy un drogadicto o que la familia sea una drogadicta o, o en su caso que le tocó buena familia a esta niña? Pero siento yo que más bien cuál es el proceso, si se puede o no se puede, si se debe o no se debe. Bueno, ese tema no, a lo mejor... En ese momento hubo un tema de corrupción, hubo un tema de facilitar algún trámite, todo, pero no. A ver, ¿qué pasa si usted se hace cargo de un pequeño que no es su hijo? Se hace cargo de una persona que se encuentra pues sin sus, sin sus padres que ejerzan la patria potestad y usted quiere adoptarlos. Bueno, tiene que iniciar este procedimiento. El pequeño no va, en, no va a estar en una casa hogar, no va a estar en una casa cuna, no va a estar sujeta a ese trámite. Usted ya, usted ya lo tiene, pero aún así hay que cubrir con estos requisitos para que un juez de lo familiar dicte una sentencia que declare este tema de la adopción. De hecho, no ocurre, ¿eh? O sea, lo que me refiero, por el tema de que usted diga, es de que yo la vi desde pequeña y ya con eso, en facto, se hace adopción, no. ¿Hay que cumplir con estos requisitos que establece la ley, mi estimado Luis? ¿Vale? No dudo, no dudo, porque le voy a comentar muchas cuestiones. Hay médicos tan corruptos que emiten certificados de, en este caso, de alumbramiento, la cuestión de los partos que no ocurrieron de hecho y solamente para que posteriormente acudan ante un juez del registro civil, y se emita un acta de nacimiento. Esto es totalmente ilegal, ¿eh? Y se está cometiendo un delito por parte de este médico. ¿Se entiende? Sí. Es que aquí la cuestión era... Pues ahora sí, si vinieron a abandonarlo a mi casa, aquí a la puerta de, de mi casa, que es su casa cuando gusten. Muchas eh, gracias. Yo, yo lo recibo, lo empiezo, lo, le, le tomo un cariño, lo acojo dentro del, del seno familiar, lo integro a mi familia. Pues bueno, básicamente es como si fuera mi hijo, pero... Esa era mi duda, si, si pudiese yo saltarme ahora, así que todos estos trámites, porque al final del día, pues el que está cogiendo al niño, teniendo la responsabilidad del menor, es un servidor. Esa era mi duda real. Ok, sí, a ver, lo que tendría que iniciar, usted siga teniendo, en este caso, la tutela del pequeño, pero si usted quiere realmente adoptarlo como su hijo, tendría que cumplir con estos requisitos. ¿Sale? Porque si no, lo único que usted va a hacer. Durante su vida, de este pequeño será su tutor, y eso ni judicialmente, será nada más un tutor de hecho. Pero creo que sí requeriría para cumplir con esta formalidad seguir todos estos trámites, mi estimado Luis. Muchas gracias, doctor. Ok, es que la, la, la chava esta tuvo los apellidos de, de, la, de, bueno, de la familia que la acogió, le dieron los apellidos y todo. O sea, ni siquiera tuvieron que hacer todo el procedimiento así. Por eso es que me sacó, me, me causó extrañeza ahorita el procedimiento. Me imagino, imagino discúlpeme lo que voy a decir, pero por ahí pudo haber un tema de alguna, algún tema de corrupción. Eso también es un tema lamentablemente que ocurre en nuestro país. Sí, porque ahorita también digo, extendernos un poco más en el tema sin querer, pues lo, el, el arrendamiento de los vientres, por ejemplo, todo ese tipo de cuestiones. Digo, a final del día no dudo que haya gente que, que no pueda tener hijos y que sea una manera más fácil de hacerlo, pero, pues, al final del día estás faltando a todos estos trámites jurisdiccionales obligatorios, ¿no? Exactamente. Y, aunque, 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 esa es mi duda, básicamente. Aunque en el tema de maternidad subrogada ya hay regulación por parte de algunos estados, ¿eh? Y la Corte ya también ha establecido la constitucionalidad de la maternidad subrogada, ¿eh? A través de un contrato de subrogación de vientre. Muy bien. Sí, pero al final del día. No sabemos si los padres son aptos en su totalidad para poder criar a un menor. ¿Qué tal que la mamá tiene algún defecto psicológico? Y bueno, alguna afectación más bien psicológica. Y, y, y es por y eso que se cumple. De, de mal. ¿No? Y, es y, eso, y, ajá. y es por eso que se cumplen no te... con todos estos requisitos, mi estimado Luis. Porque aquí en el tema de la adopción queremos darle un buen hogar al pequeño. Por eso todos estos trámites que usted está viendo... Mire, si se fija después de obtener el certificado de idoneidad, después de pasar el curso y después de que pasó la visita, ahora vamos a ver lo siguiente. Vea paso por paso, ¿eh? Ahí va. Sí, doctor. Gracias. El comité técnico notifica por escrito a los solicitantes. ¿Sale? Este certificado de idoneidad solamente me pone compañeros en una lista. De espera para la asignación del menor. Si yo ya lo tuviese, pues sigo conservando la tutela, porque al final de cuentas es una jurisdicción que voy a cumplir con estos trámites, pero el menor ya está en mi hogar. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Okay, sí, Cierto. Continuamos. continuamos. Bueno, en esa lista de espera, compañeros, vamos a esperar se nos asigne un menor. Se lleva a cabo una sesión en la cual hay un comité técnico de adopción. Muy bien. Hasta aquí vamos bien. Ya tenemos al menor. Bueno, ni siquiera lo llevamos a la casa todavía. En esta asignación se va a notificar de manera personal. Ya tenemos un menor como usted lo requirió, más o menos de la edad que usted nos requirió. Muy bien. La dirección general de adopciones. Envía a la Procuraduría de la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes el expediente, el rango de edad solicitado por los futuros padres, porque establecemos un rango de edad para la asignación del menor. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? Ok. Vamos a conocer al menor. Se va a, pre se va a presentar un informe de adoptabilidad. ¿Qué cuesta señala la situación médica, jurídica, psicológica, social, y pedagógica del menor para que los padres adoptivos conozcan de esta situación? Muy bien, ya la conocen, se va a hacer una asignación para los solicitantes en la Dirección General de Integración Social. En este punto, si el menor tiene capacidad, vamos a pedirle conocimiento de conformidad con su grado de madurez. Un tema de lo que mencionamos, autonomía progresiva. Por supuesto que lo tenemos que escuchar. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Ok, si fuera un pequeñito que no tiene esta facultad, pues nos brincamos este paso. Muy bien, vamos a hacer la presentación física. Vean hasta qué punto del trámite estamos, compañeros. Estamos hasta el paso número 10. Nada más para que vean lo complejo que es. ¿Seguimos? Muy bien. Ya hacemos la presentación física del pequeño. Ahora bien, vamos a verificar y tener un periodo de convivencias con el pequeño. En primer lugar, en el centro del donde el menor se encuentra albergado. ¿Sale? Y posteriormente, fuera del centro donde está albergado, siguiendo la supervisión de un trabajador social. Este trabajador va a señalar el grado de compatibilidad entre adoptante y adoptado. Si la convivencia es satisfactoria, entonces ahora sí que iniciamos, compañeros. ¿Ya has adoptado? No. El procedimiento judicial de adopción. ¿Seguimos? Bien, continuamos. Y ya ante el juez de lo familiar va a valorar si se cumplen con los requisitos. Si se cumplen con los requisitos, emitirá la sentencia correspondiente decretando la adopción y solicitará al registro civil se emita una nueva acta del menor adoptado. Muy bien, como lo mencioné con antelación, si ese menor todavía no tiene la capacidad de comprender ese antecedente porque tiene menos de tres años. Bueno, entonces en esa acta no vamos a dejar constancia de la adopción. ¿Lo entendemos, compañeros? ¿Sale? ¿Algún, ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, ese es el trámite. ¿Listos con los documentos que tenemos que presentar? Sí. Muy bien. Ahí va. ¿Qué documentos vamos a presentar? Constancia de asistencia al curso, 100 horas. Este es el primero. Vamos a presentar carta dirigida al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia DIF para que manifestemos nuestra voluntad de adoptar, señalando el perfil de los niñas, niñas y adolescentes que deseamos adoptar. Copia simple y original cotejada de nuestra credencial de lector, pasaporte o cédula profesional. Copia certificada o acta de nacimiento, actas de nacimiento, con una vigencia que no exceda de seis meses de expedición. ¿Sale? Vamos bien. Si tenemos hijos biológicos u otros hijos adoptados, vamos a agregar sus actas de nacimiento que no excedan de seis meses. Muy bien. Ok, compañeros, recomendación. En la visita, lo primero que se va a verificar es con los padres adoptivos, no con la familia de los padres adoptivos, porque lo primero que queremos verificar es la adaptabilidad de, los, de, 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 de la persona que va a ser adoptada con la familia que va a tener este, en este primer punto la familia directa. Ya después convivirá con los demás parientes. Muy bien. Ok, ¿qué más tenemos? Tenemos dos cartas de recomendación en la cual personas, entre comillas, con una cierta solvencia moral, van a decir que ellos conocen nuestra intención de adoptar. Número de contacto de quien expida esta carta para una posible entrevista. Certificado médico expedido por el sector salud que acredite que me encuentro perfectamente en condiciones físicas, así como exámenes toxicológicos que incluyan elementos siguientes para analizar el tema de anfetamina, anfetaminas, barbitúricos, benzodiopecinas, cannabinoides, cocaína y opiáceos, para que no seamos consumidores. De alguna de estas sustancias. Además, vamos a agregar una constancia laboral que acredite nuestro puesto, antigüedad, sueldo, horario laboral y nuestro comprobante de ingresos, porque es muy importante darle solvencia económica a ese pequeño. Y además de un comprobante de domicilio con tres meses de expedición. ¿Son muchos los requisitos? Sí, ¿verdad? Un, ¿Un montón. Seguimos, ¿eh? Seguimos. Ahí va. Doctor, tengo una duda rapidísima. ¿Sí? Y en el tema, por ejemplo, del registro, ahorita me, me surgió, las personas que tienen parteras y su hijo nace en, en, en casa, ¿ahí cómo, ¿cómo es que funciona el registro en, para ir a acudir al registro civil? Bueno, es ¿Hay de que... una testimonial o cómo funcionaría? Es de que estas parteras en algunas comunidades este, eh, hacen las veces y tienen... Y son acreditados por la Secretaría de Salud. Hasta cierto punto emiten estos certificados de alumbramiento y tienen obligación de cumplir con estos requisitos y se pueden meter en problemas penales si no cumplen con los requisitos que les encomienda la Secretaría. O sea, yo no podemos tener una partera así que, no, que, que sea una persona totalmente ajena, que no intervenga, que no tenga que ver con estos temas de, eh, de, de reconocimiento por parte del Estado. Azul. Es que ¿Sí? te, te, tengo una conocida que vive allí en Veracruz, en un ranchito que está cerca de Poza Rica, de, un, de, de una ciudad de ahí de, de Veracruz. Y en el ranchito, pues no hay literalmente nada, o sea, están lejos de cualquier civilización. Y tuvo a la niña ahí, ella con su partera, como, como una partera, no sé, de ahí del mismo pueblo, pero no es una señora que tú digas, ay, es una señora de, 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 con un conocimiento normal o con un, un conocimiento. No, pero, básico en, en, en primeros auxilios, o sea, es, es partera de abolengo, por así decirlo, la señora. Okay. Entonces, pero, ahí, per, pero aún así no, hay un reconocimiento por la Secretaría de Salud, eh? o sea, no, no cualquiera puede participar en, en estos partos, porque sí, sí había un problema. O sea, sí, ten, sí tiene que haber cierto registro por parte de la Secretaría, ¿eh? Y para registrar al niño con, con, el, con el certificado que da la partera es, con el, es como con, si les fuera el del hospital. Con esa información, efectivamente, para que la presenten al registro civil. Y si hay una situación pues que no que está muy clara, por supuesto que se puede hacer comparecer a la partera. Y en todo caso establecer una responsabilidad penal. Ah, ok. Sí, porque Pero, igual se puede prestar por ahí para hacer lo mismo que le comentaba hace rato, ¿no? De sí, o sea, adoptar un niño a la malaleña. No, no lo dudo que hace muchos años, incluso a lo mejor en actualidad con temas de corrupción, por supuesto que haya brincarse algunos trámites, pero tratamos de que se evite esto, ¿verdad? Ok, requisito número 11, compañeros, certificado de antecedentes no penales con una antigüedad no mayor de seis meses, emitidos por una autoridad federal y de la entidad federativa donde vaya a residir el menor y residan sus padres adoptivos. Fotografías del inmueble en el que habitan las personas deben ser como un mínimo 10. Se va a incluir los espacios de la vivienda y la fachada principal. ¿Sale? Fotografías de convivencias familiares en la cual vamos a presentar mínimo 5. Fiestas, alguna reunión, algún cumpleaños, algún viaje, etcétera, etcétera quedó claro compañeros sale todos estos requisitos para el tema de la adopción internacional de nacional y ahora bien la adopción internacional me la voy a llevar un poco más rápido compañeros porque prácticamente son requisitos muy similares cambian algunas cuestiones que hay que tomar en consideración ahí va la adopción internacional en este caso cuando un menor con residencia en un estado de origen, será desplazado a un estado de recepción. Un mexicano quiere adoptar a un pequeño que reside en otro país o viceversa. Un extranjero quiere, quiere eh, adoptar a un ni pequeño mexicano y lo va a llevar a vivir a otro país. ¿Sale? Ahí va. Estos tratados, estos trámites se encuentran regulados por tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito. En particular, tenemos la Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en materia de adopción internacional, suscrita en Holanda el 29 de mayo de 1993 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 1994. Ese va a ser el fundamento bajo el cual ustedes van a iniciar este trámite. ¿Muy bien? Ok. Eh, la adopción internacional atiende un principio de subsidiariedad contemplado en el artículo 4, inciso B sobre la Convención de la Haya sobre las buenas prácticas así como la Convención de los Derechos del Niño en sus artículos 20 y 21, para considerar que es la última alternativa que tiene un pequeño para integrarse a una familia. De preferencia, en primer lugar, vamos a darle una oportunidad a una familia local. ¿Se entiende, compañeros? nacional. De ser la última alternativa, podemos optar por una adopción internacional. ¿Nos queda claro hasta aquí, compañeros? Bien, seguimos. Ahí va. Todos los requisitos más o menos son muy similares a lo que hemos visto. Por eso me la voy a llevar un poco más rápida. Decimos, en el caso de que los solicitantes se internen por menores que se encuentran en México, Van a cumplir con las siguientes características. Punto número uno: residir en los países que hubiesen ratificado la convención. Y van a, van a cumplir con los siguientes requisitos: uno, carta dirigida al DIF con su manifestación de voluntad de adoptar. Dos, copia certificada de su identificación oficial. Pasaporte actualizado y vigente. Tres, copia certificada del acta de nacimiento de los solicitantes. ¿Vamos bien? Cuatro, copia certificada del acta de nacimiento de los hijos o ambos solicitantes en el caso de haberlos. Y si alguno de sus hijos falleció, presentar el acta de defunción. Si se encuentran casados los solicitantes, van a agregar copia certificada del acta de matrimonio con un mínimo de dos años de casados. ¿Sale? Si hay un divorcio o hay viudez, hay que presentar la copia certificada del acta correspondiente. ¿Vamos bien, compañeros? Sí. Ok. Presentaremos dos cartas de recomendación que vamos a presentar ante el DIF. Muy bien, que van a ir firmadas y con la fecha en la cual se suscriben. Muy bien. Paso número 8. Una fotografía a color, tamaño, pasaporte de la persona que solicita la adopción o en su caso, también de los hijos. En caso de haber, los solicitantes y si hay hijos, también de los hijos, ¿vale? Siguiente punto. Fotografías, tamaño postal de la casa, fachada y áreas que integran dicha casa. Bien. Certificado médico de los solicitantes y de sus hijos en el caso de haberlos. Exámenes toxicológicos con los mismos estudios que señalamos con antelación. Alcohol, anfetaminas, bariúrticos, benpinas, cannabinoides, cocaínas, opiáceos. Constancia laboral en la cual se verifica el tema del puesto, antigüedad, eh, eh, sueldo, salario. Muy bien. ¿Qué más? Comprobante de domicilio. Muy bien. Y un estudio socioeconómico y psicológico practicado por la autoridad central del estado de origen de los solicitantes. Y esto va a estar debidamente dirigido al DIF. Y además van a cursar, van a tomar un curso de por lo menos 100 horas en su país de origen. Y van a presentarme una constancia de certificado de no antecedentes penales de su país de origen. ¿Vamos bien hasta aquí, compañeros? ¿Con estos requisitos? Ok. Todos estos documentos que presenten van a estar debidamente traducidos al español por perito traductor y tienen que ser legalizados y apostillados. Vamos a enviar el expediente a nuestro país a través de la autoridad central encargada del trámite de las adopciones en el país de origen. Muy bien. Vamos a pedir la autorización del desarrollo integral de la familia para verificar que esa autoridad o ese organismo se encuentra debidamente acreditado ante el DIF. Bien. La autoridad extranjera va a enviar al DIF esta documentación por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muy bien, compañeros. Ok. El DIF recibe el expediente y va a verificar que contenga los documentos que hemos señalado con antelación, que se encuentren debidamente traducidos y que estén apostillados. Muy bien. Ok. Después... Si alguno de los documentos no ha sido satisfecho, se regresará a la autoridad central del país de origen para que subsanen esta deficiencia. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, rápidamente vemos que los solicitantes van a valorar para efectos de asignación de un menor que deberán viajar a México. ¿Qué tiempo, compañeros? El tiempo que sea necesario para las convivencias y evaluar si son compatibles con el menor e incluso complementar el proceso judicial. Mínimo tienen que estar disponibles seis meses para que se cumplan con todos estos requisitos. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Los profesionales del DIF elaboran un informe que van a remitir a la autoridad central del país de los padres adoptivos. Muy bien. Si a juicio de estos profesionistas del DIF se requiere mayor información por parte de la autoridad del país de origen de los padres adoptivos, entonces pues bueno, van a rendir una información complementaria se entiende, compañeros, también es bien complejo el trámite, ¿eh? bastante complejo. posteriormente, será sometido a un comité técnico de evaluación, en la cual van a emitir un dictamen. el comité técnico analizará la solicitud y su procedencia. posteriormente, el comité técnico notifica el resultado a la autoridad del país de origen para saber si se expide o no el certificado de idoneidad. Bien, expedimos el certificado de idoneidad a los padres adoptivos del país de origen y los ponemos en una lista de espera. Asignamos a un menor. Vamos a pedirle al comité técnico que esta adopción se realice tomando en cuenta las necesidades e intereses del menor. La asignación se va a notificar a su autoridad central de origen del estado de la cual pertenezcan los padres adoptivos. Continuamos con el trámite y verificamos a grosso modo, compañeros, el informe sobre adoptabilidad enviamos al país de origen y de acuerdo con esta asignación el menor va a convivir de una a tres semanas o más que estimen conducentes dentro de un centro nacional de atención e investigación de capacitación para el tema de la adopción. En este punto en particular vamos a, a llenar y presentar lo siguiente informe de adoptabilidad con los siguientes requisitos con los siguientes: Elementos. Uno, identidad del menor. Dos, adoptabilidad. ¿Cuál es la situación jurídica del menor? El medio social, la evolución personal y familiar, historial médica y la de su familia, necesidades particulares y documentos de apoyos adicionales que está tomando el menor. Muy bien, bastantes requisitos. Muchísimos compañeros. Seguimos y vemos que la Dirección de Adopciones de la Procuraduría Federal de Niños, Niñas y Adolescentes enviará el expediente a la Dirección General de Integración Social conforme al rango y de edad de los, de los que, que solicitaron los padres adoptivos. Los solicitantes van a valorar en el tema de asignación de un menor viajar a nuestro país el tiempo que sea necesario para las convivencias y completar su proceso judicial. Aceptada la asignación, deberá ser enviada a la autoridad central del país de origen por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se programará una presentación física de convivencia, previo consentimiento del menor de acuerdo con su edad y grado de madurez un montón de requisitos, compañeros. Segui seguimos y vemos el tema de, en caso de que se expida el certificado de idoneidad, los ponemos en una sala de espera. La asignación del menor se va a llevar a cabo por este comité técnico. La asignación se notificará a la autoridad central del estado. Y bueno, estimados amigos, pues son algunos temas que hemos platicado. Las convivencias se van a hacer en un centro asistencial donde el menor se encuentra albergado fuera del mismo. Se va a evaluar la compatibilidad entre el adoptante y los adoptados. Si hay una buena adaptación, iniciamos el proceso judicial de adopción. De no existir compatibilidad, los integrantes del comité técnico van a evaluar si los solicitantes siguen en lista de espera. Muy bien, continuamos estimados amigos y bueno, durante esa etapa podemos requerir documentos adicionales, como son autorización de la autoridad competente del país de residencia para que el menor ingrese de forma legal. Aceptación expresa de los solicitantes para que en el periodo post-adopción durante los primeros tres años, ¿sale? Semestralmente se haga una visita y después de estos tres años, una visita anual hasta el que menor cumpla 16 años para verificar que el menor vive en condiciones de idoneidad. Y la autorización de la autoridad central para que se continúe con el proceso de adopción. compañeros, no es nada sencillo. bastantes son los requisitos que se requieren en este punto. compañeros, una vez obtenida la sentencia, los solicitantes van a tramitar ante la secretaría de relaciones exteriores eh, de confinar con el artículo 23 de la comisión de la haya un certificado de adopción internacional y se va a valorar la adaptación y el bienestar del menor y constar el desarrollo integral dentro de su nueva familia en el proceso que hemos señalado con antelación. Primeros tres años semestralmente y después va a ser una visita, una visita anual hasta que cumpla los 16 años. ¿Sencillo? No. Todo lo contrario. Son trámites muy, muy, muy complejos. Si para alguien como abogado es bien complicado, imagínense para una persona hacer todo ese trámite, compañeros. Imagínense, imagínense nada más ustedes. No está sencillo, ¿verdad? Nada sencillo. Pero bueno, nada más para que vean, compañeros. Rápidamente, estimados amigos, vamos a llegar al punto de conclusión de esta unidad. Ahí va. Ah, bueno. Estos informes de las visitas que se realizan, ya vimos los primeros tres años semestralmente y después de esos tres años, hasta que cumpla 16, solamente será una visita anual. En esas visitas, tendremos, se expedirá un certificado médico del menor que se encuentra bien, el reporte de estas visitas que se han realizado evaluación psicológica, constancia escolar, fotografías de convivencia y traducción al idioma español de esta, de esta visita, de esta información. Y se remitirá a México por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores a DIF. Uf, qué complicado es todo esto, compañeros. Pero ahí está. Más complicado la adopción internacional que la nacional, ¿verdad? Pero son bastantes requisitos. Muy bien. Ahí va.